jugarme la vida, disfrutar. Y yo, yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, este es nuestro segundo podcast. El primero fue con Renzo, espero que lo hayan escuchado. El tema de hoy también está súper interesante y tenemos una súper invitada también. Nada más para recordarles, si no escucharon el primero, nosotros, Costa Rica Way es una empresa de viajes que nosotros, más que todo, nuestra experiencia se basa en lugares un poquito más largos como Turquía, Grecia, Islandia, la India, Egipto, Dubái. Y bueno, como todo este año no pudimos viajar por el tema del COVID, quisimos darles un poquito de un viaje por la vida de las personas y un poquito de esa pequeña experiencia para que nos quede a todos ahí. Pero bueno, para no alargarlo mucho, hoy vamos a hablar de un tema súper controversial y divertido para muchas personas, muy interesante para otras. Tenemos a una chica, actriz, periodista, presentadora de televisión, modelo, administradora, casi que vende palomitas, no sé qué más puede hacer. María González está con nosotros. María, bienvenida. Muchas gracias, Fabi. Muy contenta de poder estar aquí y compartir un poquito con las personas que nos están escuchando y viendo también. Sí. Pues de mis conocimientos, de mi experiencia, mi vida y en fin, de lo que quieran conocer. Buenísimo. Mari, el hecho de que estés acá es porque, bueno, te conocimos cuando estuviste en nuestro viaje. Estuviste por Dubái, por la India, por Islandia, por varios lugares, ¿verdad? Nos acompañaste. Y nos dimos cuenta de una María que era totalmente, no totalmente no, pero creo que tal vez la esencia de esa María que reflejas, tal vez a veces no se ve lo que ve la gente, exactamente. No es lo que ve la gente, no es esa María totalmente abierta, esa María que cantaba, esa María que loca. Loca, exactamente, que era totalmente ella. Y eso nos trajo a este tema de influencers, ¿verdad? Mari, influencer es una persona amada, una persona odiada, al menos en este país. ¿Por qué? Sí, creo que tiene que ver mucho por la connotación o el significado como de la palabra como tal y cómo se ha desvirtuado. Entonces yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Que existan muchas personas que les pueda chocar. Incluso, te soy honesta y transparente, a mí no me encanta como el término, o no me gusta que me, tal vez como me empiecen a catalogar como influencer, que de hecho ahora lo discutíamos y yo, pues no, yo soy muchas cosas más que eso, ¿verdad? Pero para mí, si vos me preguntas a mí en realidad como en el ámbito de comunicación y específicamente de redes sociales, yo diría que soy una creadora de contenido digital. Porque ¿qué pasa? Con el tema de influencer, para mí es una persona que hasta cierto punto llega a tener influencia, ¿verdad? Como que influye sobre las personas en algún tema en específico porque tiene un gran conocimiento de eso. Entonces, se me viene a la cabeza ahorita, por ejemplo, mi esposo. Para mí él es influencer en tenis, porque toda su vida ha practicado ese deporte desde pequeñito, o sea, conoce full, ¿verdad? Él puede hablar con propiedad, puede recomendarte una raqueta, la técnica. Entonces, para mí él es un influencer en el nicho del tenis, ¿verdad? O en deportes en general, porque también como que los ha practicado toda su vida y le han encantado. Yo hasta cierto punto tal vez podré llegar a ser influencer o tal vez tengo cierta influencia sobre la gente, espero que de manera positiva, pero en temas asociados a lo que yo he hecho, he experimentado, por ejemplo, en comunicación, podría decir que sí, que yo podría compartir conocimientos y cosas porque desde pequeña he estado involucrada con todo ese ámbito, ese mundo, ¿verdad? He podido hacer locuciones, jingles, comerciales de televisión, presentar frente a cámaras, como que tal vez ya tengo cierto bagaje, ¿verdad? O cierta trayectoria que me ha permitido como las experiencias de la vida y además paralelo lo complementé con la carrera de periodismo. Pero hay muchos temas en los que no, o sea, no me considero una influencer porque hay muchos nichos que no son como mi área o mi especialidad. Claro, claro. Entonces el término influencer
¿Existe o no? Sí, sí existe, pero... Existe, me refiero a todas esas Claro que personalidades existe, que pero están en no, redes ajá, sociales. pero no necesariamente yo lo asocio con figuras públicas o personas famosas, ¿me entendés? O sea, vos sos influencer ¿Influencer? en viajes. Ok. O sea, cualquier persona puede llegar a ser influencer, pero en su nicho, en su área de especialidad, en lo que tiene conocimiento y tiene propiedad para, ¿verdad? Como poderlo compartir, poderlo explicar y demás. Entonces, Mari, o sea, mi punto es acá, está súper bien explicado. El punto es, entonces, ¿qué pasa con todas esas? Porque desde el principio dijimos que íbamos a tocar temas un poquito controversiales, ¿verdad? Un poquito donde te íbamos a poner en aprietos, tal vez no a vos, pero a otras personas que tal vez se puedan sentir aludidas con los términos, temas y demás. ¿Qué pasa con todas las personas que venden el champú? ¿Qué pasa con todas las personas que venden, no sé, un producto de belleza Bueno, que ni lo te conocen? lo devuelvo, te pregunto, ¿para vos eso tiene credibilidad? ¿O me dirías que en ciertas personas sí y en ciertas no? ¿Y por qué? Es que para mí, personalmente, no. No, porque, qué sé yo, puedo ver a esa persona vendiéndome un producto hoy y mañana me venden la competencia. ¿Me explico? O sea, hay personas que, bueno, por si escuchan ese sonido detrás, ahorita les explicamos a dónde estamos en estos momentos, quién nos invitó y por qué estamos acá, pero estamos cerca de una calle principal, entonces para los que escuchan los sonidos, entonces que nos disculpen. Hay gente que no se cuida, hay gente A ver, es que... complicado el tema y nadie, ni yo misma, ¿verdad? Estamos exentos de eso y te voy a decir, probablemente me ha pasado también en ciertos momentos de mi vida en los que de una u otra manera, tal vez no seguido, pero que un año y el otro año siguiente, pues tal vez trabajé ¿verdad? Con marcas que son hasta cierto punto competencia. Ahora, Costa Rica es un mercado muy pequeño y es complicado y sí, hay que cuidar muchísimo todo eso, pero... Por lo menos, no sé, no puedo hablar por las demás personas, pero como por mí, te puedo decir que con las marcas con las que trabajo, en primer lugar, tienen que ser marcas con las que de verdad me sienta identificada, que hasta cierto punto representen, ¿verdad?, mi esencia y que vayan con mi estilo y con lo que yo quiero proyectar. Para mí eso es importante y muchas veces, pues he dicho que no, porque también, ¿verdad?, no van alineadas tal vez a lo que yo tengo en mente o a lo que soy yo. Y también para mí es importante probar el producto. Y Lo realmente haces. lo hago y lo Siempre. uso. 100%. Sí, de verdad, 100%. sí. Y sí te puedo decir, tal vez hay unos productos que ya los conocía y todo bien, con eso es mucho más fácil porque realmente los usaba en mi día a día. Hay otros que para mí son nuevos y pasó porque el proceso y la experiencia. Hay unos que me encantan y que yo con toda propiedad los puedo recomendar. Y sí tengo que ser muy honesta, hay otros que tal vez no. O sea, pues me gustan, pero tal vez no se convierten como en mi favorito, mi producto estrella y pues lo uso en el momento en el que estamos haciendo como, ¿verdad? Bueno, El igual lo contenido y probás, todo, igual lo claro, lo probás, pruebo. está súper bien. Y pero puede ser que después regrese como a mi producto estrella en esa categoría, pero cuando las personas me preguntan, pues yo doy el feedback de lo, ¿verdad? De cómo fue mi experiencia con el producto, tanto lo positivo como lo negativo, que creo que todos los productos tienen sus pros y contras también. Mari, ¿qué tan difícil es trabajar con agencias publicitarias? O sea, que te contacte y te diga, mira, quiero que nos promociones esto, pero no sonrías así, sonreí así. No te muevas así, muévete así. Vieras que yo, o sea, yo te soy sincera, yo no he tenido muchos problemas con eso. Bueno, muchas marcas me contactan de manera directa, que para mí es más fácil. O sea, es más sencillo, ¿verdad? Como esa comunicación directa con el cliente y entonces ya uno entiende un poco de las políticas de ellos, pero yo también, ¿verdad? Ahí les digo como mi manera de trabajar y como a mí me gusta proyectar y hacer las cosas, ¿verdad? Y con mi Sí, esencia son sin sinceras de una perder vez. eso. Pero vieras que con las agencias de publicidad también me ha ido muy bien. Yo sé que obviamente ellos pues comisionan y ya no sé cómo manejarán los temas de presupuestos ya directo con el cliente, pero sí, realmente yo no he tenido problemas porque siempre me han dado esa apertura. O sea, por dicha, a mí me ha pasado que siempre he podido tener como las puertas abiertas a hacerlo a mi manera, salvo ciertas políticas que yo ya entiendo como de product placement, que a veces yo ahí como que tengo mis dilemas porque les digo, vean, es que yo ya conozco mi comunidad, ya sé más o menos, ¿verdad?, cómo esto funciona, O cómo sea, se su mueve. producto no va a pegar.
No necesariamente eso, sino que lo que les digo es tratemos de hacer las cosas un poco más orgánicas y naturales y no tan comercial, porque yo también soy usuaria y sigo a, ¿verdad?, a otras personas que hasta cierto punto también a mí me llama la atención o tienen cierta influencia, ¿verdad?, en mí, en diferentes temas, y entonces yo ya sé qué cosas les creo, qué cosas no, qué me interesa ver, qué no, entonces, ¿verdad?, más o menos ya uno como que tiene ese feeling y uno sabe como por qué camino ir, y es lo que yo trato de comunicarles, ¿verdad?, a los clientes y a las marcas. Muchos lo entienden y sí, realmente como que me dejan trabajar a mi manera, igual siempre comentando ciertos puntos clave que para ellos son importantes, otros me dejan así, completamente full libertad y confianza y me dan, que eso es chivísima, y hay otros con los que sí ya tal vez como que me tengo que ajustar un poquito a ciertas políticas, pero nunca me he sentido como presionada que esto tiene que ser así sí o sí, o una obligación, no. Realmente, pero ese ha sido mi caso. Mari, esa pregunta yo creo que es un poquito directa, un poco sincera, y... Ay, no me asusta. Yo le dije, íbamos al ataque. Ok. ¿Te sentís como un instrumento a veces? ¿Como un instrumento de mercadeo, sentís vos? No, realmente no. O sea, me refiero, disculpa, a levantarse todas las mañanas y decir, bueno, ¿qué tengo que promocionar hoy o mercadear hoy? ¿Y mañana qué? ¿Y esto...? No como un instrumento. O sea, realmente, como te digo, tal vez he tenido la suerte que las marcas han tenido como esa apertura conmigo, y entonces yo siento que siempre ha sido como muy natural y genuino, y que yo he podido como ser parte del proceso de construcción, pero lo que sí a veces he llegado a sentir es como una presión, que hay días de días, entonces hay días que, ¿verdad?, yo estoy como súper positiva y con ganas de generar contenido, sí, y como con mucha creatividad, pero hay días que tal vez, no sé, estoy, sí, y últimamente todos, me ha pasado todos. Más por la situación, como que sí, claro, como todos, pero a veces estoy, ¿verdad?, bajoneada o tengo pereza de maquillarme y de alistarme para, ¿verdad?, tener que hacer X o Y, no sé si fotografía o producción. Entonces sí, creo que a veces, como cualquier persona, hay altibajos como en el ¿Qué día pasa? A día. ¿Qué pasa en esta mañana, Mario, cuando vos te levantás y vos dices, no tengo que hacer, o sea, no tengo ganas de nada y tengo que hacerlo? Porque al final, digamos... Todos o la mayoría de las personas que trabajamos, vamos al trabajo y bueno, y si nos sentimos bajoneados, estamos tal vez, sí, cumplimos con nuestras responsabilidades, salimos en tal horario y nos vamos para la casa, punto. Pero vos representás también toda una marca, sos la cara de muchas... Sí, pero vieras que hasta cierto punto lo veo parecido porque es ser profesional. Puede ser que un día, tal vez la diferencia es que yo no voy a un lugar fijo de trabajo, que hasta cierto punto es una ventaja porque, ¿verdad?, me genera cierta flexibilidad, pero como decís vos, hay días que tal vez te va a dar pereza ir al trabajo, pero ¿qué tienes que hacer? Ser profesional, cumplir y tener buena cara y buena actitud. Y es igual, o sea, si yo ya tengo programada, ¿verdad?, una sesión o una producción audiovisual, y pues por más que ese día tal vez no sea el mejor a nivel circunstancial o lo que sea que haya pasado, o hasta químico, y pues toca ser profesional y hacer las cosas bien. Entonces, sí, lo que a veces a mí me pasa, que me lo ha dicho mucho, de hecho, mi esposo, y es verdad, como que hasta cierto punto me consume, digamos. Él lo que me dice es, ok, yo ya terminé mi jornada laboral y punto, ya. O sea, pero vos seguís pegada a ese aparato 24/7, o sea, y es que es un estamos cenando en nuestro espacio y sí, es verdad, o sea, es como... Es un vicio, y no sé, es raro, es nada más como la necesidad de estar ahí, como, porque a veces solo estoy como scrolleando, pero realmente no ni estoy... Ni siquiera estás viendo. Ajá, es rarísimo, pero eso me ha pasado y y yo creo que nos pasa a todos, cambiar. O sea, yo creo que siendo o no siendo, o teniendo la influencia que vos tenés, yo creo que en algún punto todos nos consumimos y nada más lo abrimos por default y empezamos ahí. O sea, la cantidad de horas que uno... No, que uno gasta. Pierden eso, es increíble. Es increíble. Sí. Maribel, nosotros, como lo decía, te conocimos allá, y para los que tal vez tienen una percepción diferente tuya, lo único que nosotros pudimos ver, no solo yo, no solo la gente con que viajamos, el grupo completo, es una Mari que es una persona súper carismática, llena de fe, llena de risas, llena de bromas. Es un ser humano increíble. En serio. Gracias.
Échele miel, pero así ¿qué es. Percepción, qué percepción tendrán? Qué vacilón, no, porque... pero a eso voy, a eso voy, exactamente, porque tal vez la percepción de la gente puede ser muy diferente a cuando ya uno te conoce. Seguro, vamos a ver, seguro por eso a veces se reciben críticas, porque siempre se reciben críticas, ¿verdad? Pero mi punto es que lo que nosotros pudimos ver, sos una persona genuina, sos vos. Y a veces cuesta transmitir eso en redes sociales. Estuve viendo un artículo tuyo que decía que María es un imán de las cámaras, esto, lo otro. Hay personas que les va, y eso lo voy a decir súper sincero y súper honesto. Hay personas que no. Hay personas que... Es más, yo abro Instagram todos los días y yo veo esas típicas chiquillas y chiquillos wannabe que quieren llegar a hacer algo que ellos no son. Con todo el respeto, y me disculpan, pero así es. Y veo que el camino para llegar a eso, lastimosamente, es subiendo fotos casi sin ropa, atrayendo más likes, que esto, lo otro, que ahora tengo más seguidores. Es que al fin... Y viene siendo triste, ¿no? Claro, completamente, pero es que realmente como depende del objetivo, porque vos decís como, lastimosamente ese es el camino, pero para mí ese no es el camino. No, por eso, o sea, no es tu ejemplo. Estoy diciendo que todas esas personas que quieren llegar a hacerlo y tal vez no tienen ese potencial para poder influir en las personas, utilizan diferentes claro, maneras te para sigo, llegar a eso. Pero es que, bueno, para mí la clave está en eso que decías vos. Yo creo que, o sea, es no perder la esencia. Porque todo el mundo tiene una personalidad diferente. Sí, y eso sí, es súper válido. Sí. Y también hay gustos para todo. O sea, yo sé que a mucha gente, tal vez mi esencia y mi personalidad, y como soy yo así, real y genuino, a algunas personas les chocará. Y ya, yo no puedo hacer nada respecto a eso. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que van a hacer clic con eso y que les va a gustar, que al final de cuentas, pues esa es la comunidad que a mí me interesa tener. Y eso es un tema que también quería como tocar y comentar, porque todo el mundo a veces como que se va por el tema de la cantidad de seguidores o la cantidad de likes, ¿verdad? Que al final eso, o sea, es como, who cares, eso es, ¿verdad?, como simbólico, eso es superficial, es un número, eso claro. Sí, eso no importa. Entonces, realmente sí, lo más importante es que la persona sea genuina, que realmente sea transparente y que proyecte y sea, ¿verdad?, como es su corazón, y creo que ahí está la clave. Y bueno, a eso sumado a contenido de calidad, que es algo que ahora cuesta bastante, y obviamente eso también lleva mucho esfuerzo y tiempo y creatividad, que a veces las personas lo ven, ¿verdad?, o como algo tan sencillo, y realmente no es así. Sí lleva como todo un trabajo atrás, incluso muchas personas ya que están como a otro nivel, todo un equipo, sí, ¿verdad?, sí, sí. Que construye sobre lineamientos y objetivos ya como muy claros. Mari, seguimos con las preguntas un poco controversiales. Todo controversial. Todo es controversial aquí. Yo le dije que iba a ser tiradera, ¿verdad? Ah, no. Se sigue comiendo el helado. Yo voy a seguir con mi helado de coco y Malibú. La mayoría de las personas que vemos en redes sociales, que vemos en influencers, por así decirlo, usamos ese término, son personas que son caracterizadas por una belleza física, ¿verdad? Que es la primera imagen que podemos ver. Hay que ser guapo, hay que ser guapa para ser influencer. O usted me puede vender una pasta de dientes con los dientes feos. Pero es que todo eso está en la percepción de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es guapo, qué es belleza para vos? O sea, para mí belleza va más allá del aspecto físico, es lo que te decía. Para pero mí belleza decía, es el alma. Pero lo o sea, que te digo yo es que también es lo que uno ve, ¿verdad? Es sí, lo poco yo, que uno puede ver. Yo entiendo y yo sé que hay ciertos rasgos físicos o tipos de caras o cuerpos que van a llamar la atención, que uno los ve y uno reconoce y uno dice, wow, no sé, qué persona tan llamativa, qué linda es, como, ¿verdad?, de entrada. Pero para mí es, tiene que ser un conjunto de un montón de cualidades y cosas que... Entonces, ¿ayuda o no? Pues sí, hasta cierto punto sí ayuda, pero no es lo principal, sino... ¿Qué te dicen cuando te ven en la calle? Nada, no me dicen nada. ¿Nadie te habla? O sea, vieras que uno nota, uno siempre se da cuenta, o sea, si volvieron a ver o si entre ellos como que hablan o se dicen cosas, pero la gente no es tan directa.
Pocas personas. Nadie nunca se te acerca. Sí, algunas personas, pero a la, como que a veces les da pena o nada más no quieren o tratan de disimularlo y uno siempre, créanme, y uno siempre se da cuenta. Pero sí, hay personas muy lindas que se acercan con buenas intenciones y que dicen que te siguen o que te admiran por esto o lo otro, que tal vez uno marcó hasta cierto punto su infancia y eso es bonito. Pero me gusta cuando es, ¿verdad?, así con buenas intenciones y es positivo. Porque también, como lo que vos decías, siempre van a haber personas de que tal vez, ¿verdad?, lo agarran de otra manera o es como por molestar o hay críticas de por medio y todo. Sí, claro que me ha pasado. ¿Personalmente, en persona? Sí, en persona me ha pasado. Hace mucho no, pero cuando estuve tal vez más metida en la parte de televisión, fue cuando más me, como que me pasó. Sobre todo cuando estaba más joven, como en la etapa de colegio. Termina doliendo. A mí me pasó un poco. No, por supuesto, hasta... O sea, uno siempre le afecta y le importa hasta cierto punto, pero y bueno, ahí también entran pues una serie de valores y formación y autoestima que por dicha, ¿verdad?, uno ha podido ir construyendo y como que uno trata que entre y salga, pero no te voy a decir que sí, somos humanos y siempre de una u otra manera a uno le va a afectar, pero lo importante es como dejarlo ir. Y ya, seguir adelante y concentrarse, ¿verdad?, en las cosas positivas que uno tiene. Que son muchas más. Que uno tiene para ofrecer. ¿Hasta cuánto te ves en esto? No sé, porque yo a veces conversaba y decía, bueno, esto es algo que se va a ir transformando. Y a veces también como que me frustraba un poco porque yo decía, ok, todo lo que yo hago es hasta cierto punto un poco inestable. Si hablamos a nivel económico, es inestable, porque no es como un trabajo un que tenés fijo, tu salario digamos. Fijo, ¿verdad? Hay meses muy buenos, es muy volátil. Pero yo también tengo como otros complementos y cosas que voy haciendo. Aparte de esto, como que me van dando como más tranquilidad o seguridad. Ahora que, digamos, yo estoy casada y que ya el día de mañana estoy pensando en familia, ya uno como que lo proyecta más a futuro. Pero sí siento que es algo que se puede ir transformando según la etapa que estés pasando. Porque el día de mañana que sea mamá, ya viene, ¿verdad?, otra etapa completamente diferente, que voy a conectar con personas que están como en ese mismo momento, con mamás y sus hijos, y entonces también es lindo, y creo que se puede ir transformando, pero yo sí te soy honesta, esto es algo que me gusta, y quiero que se, ojalá se pueda seguir dando de manera natural y todo, pero ahorita estoy trabajando en varios proyectos personales, aprovechando también mi marca personal, entonces sí, más como en la parte de emprender, que fue lo que hablaste con Renzo, Y estoy en ese camino y ha sido bonito, he aprendido un montón de cosas y ahí voy poco a poco, entonces mi idea es como también llegarlo a complementar. Mari, cuesta llegar a la gente de una manera diferente, ¿verdad? Porque ahora uno abre las redes sociales ahora y es como, vea mi joyería de tal lado, esto, lo otro, buenísimo. Pero cómo cuesta llegar a la gente de una manera creativa, ¿verdad? Y lo hablábamos ahora. Muy difícil, sí. Claro, que la gente no solo llegue y empiece a pasarles historias sin importarle. Es como, sí, la sigo, es simpática y esto, pero no me interesa lo que vende. Que tampoco es eso. O sea, yo creo que es crear una conexión con la gente donde vos puedas impactar a ellos de una forma positiva. Tanto así que los productos nada más sean parte de tu vida. Sí, pero para poder llegar a eso, y ahí es donde ya viene una decisión personal, hay que realmente abrir un poco como las puertas a su vida y a su corazón y a las cosas buenas y malas que pasan en el día a día. Y hay mucha gente que yo también, o sea, lo entiendo y lo respeto y a mí me pasa mucho. Hay muchas cosas de la vida privada que uno, ¿verdad?, tal vez no quiere compartir con todo el mundo. Obvio. Entonces ahí es donde empieza el conflicto. Y porque sentís que entre más uno publique su vida, más interesadas las personas están. Es que tal vez más van a conectar, porque al fin de cuentas todos estamos como en lo mismo y no sé, cuando yo sigo una persona y solamente como conozco, ¿verdad?, esa parte como de afuera y el tema como de las marcas que le gusta o el tema del lifestyle y todo, o sea, bien, pero para que yo ya conecte con la persona y llegue a crear como hasta cierto vínculo, yo necesito conocer como, ¿verdad?, su corazón, qué es lo que verdaderamente le motiva, cuáles han sido como sus luchas, sus situaciones del pasado, no sé. Sí. Todo sí. Esto es como importante, porque con eso es con lo que uno conecta, y uno dice, ay, mira, yo pasé por la misma situación, y ahí empieza como esa empatía. Sí, porque la gente cree que tenemos una vida perfecta.
¿Verdad? Es otra cosa. Nadie tiene vidas perfectas, pero eso es frustrante a veces de las redes sociales, porque muchas veces sí, eso es lo que se proyecta, parece que todo es... Yo a veces últimamente me lo he cuestionado bastante, porque yo sí trato, o sea, es válido como lo que decís y todo, y que todo el mundo pueda tener diferente percepción, pero yo sí trato como de verdad, como soy yo, ser en las redes. Ahora, sí es verdad que yo no comparto todo. O sea, hay ciertas cosas que yo prefiero... Es que no tenés por qué. Como mantenerla así en familia o para mí, o cosas que ya son más personales o más delicadas, que yo digo, no, esto sí, esto no amerita compartirlo con todo el mundo. Y como esa esencia loca que vos decís, porque sí, es que... La María verdadera. Eso a veces se me sale en redes, pero sí no es siempre. Y... Como de, es que soy muy loca, no sé cómo explicarlo. Bueno, aquí tenemos a Ale, que la conoces desde hace bastante y... Y, sí. Es que necesito ya entrar como a cierto nivel de confianza, ¿verdad? Pero a la como gente le encanta esa María, por ejemplo, no sé si, ¿qué fue lo que vi hace poco tuyo? Creo que estabas cantando una canción o un video donde cambiabas tus vestidos de una forma como más dinámica, más voz, o los TikToks, los famosos TikToks, ¿verdad? Sí, eso. Esa es la María que... Eso ha sido vacilón, TikTok es, ¿verdad? Todo un mundo nuevo, en donde en realidad... Está una generación menor a la nuestra, ¿verdad? Ahí está como la generación Z, y ha sido como difícil, ¿verdad? Como adaptarse. Llegar a adaptarse y posicionarse ahí, pero está como divertido y es muy dinámico y se pueden crear muchas cosas. A veces como que digo, wow, requiere tantas horas de producción para 15 segundos, que yo digo, no entiendo cómo, ¿verdad? Cómo lo hacen. Pero bueno, yo he hecho algunas cosillas y ha sido chido y divertido el proceso, y sí, eso me ha permitido como... ¿Verdad? Y meter un poco de esa esencia de esa María como más loca y divertida. La real. Sí, la real. pero bueno, hace poco hice un video de unos pancakes que de hecho me llamó la atención porque funcionó muy bien. Y realmente yo soy malísima con la cocina, pero yo quería tratar de hacer unos pancakes rellenos con Nutella que había visto en TikTok, de hecho. Y sí, intenté hacer la receta y fue un fracaso, o sea, pero es que me fue demasiado mal. Entonces yo dije, ok, aquí tengo dos opciones, o nunca comparto esto, o nada más le doy un giro divertido y espontáneo, creo y así eso es, esa es la creo realidad. Que eso es, ajá. Y eso fue lo que funcionó, porque claro, la gente conectó y dijo, hey, yo también soy chapísima en la cocina como vos, pero no importa, o sea, la vida es así, y uno va aprendiendo en el camino, y entonces fue como natural enseñar de todo, o sea, es que, o sea, me fue fatal, de verdad. No, y yo creo que diste en el punto, o sea, yo creo que en redes sociales nosotros vemos una vida perfecta de muchas personas. Estoy en la playa aquí con los mejores, esto, mis amigos, sí, no tengo problemas, esto, lo otro. O sí, para el trabajo, full bendecido mi día, pero por dentro son personas que están vacías, ¿verdad? Son personas que les falta muchísimo, son personas que no están contentas con ellos mismos. Qué chiva ser genuino, qué chiva ser uno mismo, y qué chiva todavía transmitir eso a las personas. O sea, yo creo que cuando uno es genuino, de verdad, cuando uno es sincero, cuando uno es eso, cuando uno comparte las tortas que le pasan, cuando uno comparte todo eso, yo creo que ahí está la empatía de la gente. Es como, la sigo por eso. La sigo porque es igual a mí. No porque es una figura inalcanzable. O porque quiero ser perfecta, entre comillas, como ella, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí viene también un mensaje para todas esas personas. Esos wannabes que yo le digo, influencers. Así son. Take. ¿Cuál sería el consejo? O sea, que la vida, que no tiene que reflejar algo perfecto, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que entender que todos estamos llenos de inseguridades, de traumas, de heridas, porque esa es la vida. O sea, también los vínculos. Hace poco leía un autor que conocí hace poco y me gustó, o sea, y hablaba como de que los vínculos duelen, y es verdad. Y uno, ¿verdad? Uno no puede pretender como amar a alguien sin saber que va a haber un dolor ahí de por medio, pero es parte de, y esa es la vida, y todos pasamos por esas experiencias, y hay que, ¿verdad?, tratar de agarrar lo positivo y lo bueno, y transformarlo en tratar de llegar a ser nuestra mejor versión. Pero sí, yo creo que las personas como que tienen que saber y entender eso, que todos somos humanos con nuestras cosas buenas y malas, que estamos en un proceso de construcción, y sí, yo coincido que quedó muy lindo como encontrar esas almas puras y esas personas que total, que no tienen miedo y que se abren
reflejan lo que son en su interior. Hace poco yo decía que como que una de las claves para mí del éxito es lograr, y es muy difícil, y hay días que llego a eso y hay otros días que no, pero es lograr como encontrar esa paz interior y esa paz en el corazón y estar bien con uno mismo. Y yo creo que esa es la clave para uno poder llegar a ser pleno y ser feliz en esta vida. Más vos, que yo creo que tenés una... O las personas que tienen muchos seguidores tienen una responsabilidad también, ¿verdad? O sea, no es solo comparto marcas, voy a trabajar en esto, lucro con esto, sino hay muchas personas que me siguen, que están pasando por muchas situaciones, uh-huh. y cualquier cosa que yo les diga a ellos puede influenciar, ahí sí, de manera positiva, sus días. Sí, yo pienso que uno, claro, que tiene una gran responsabilidad y está bien, porque también... Creo que a uno siempre le gusta poder tener esas experiencias, hasta cierto punto como ciertos lujos o cosas. Esa parte como aspiracional también está dentro del ser humano y es bonito. Pero sí, la vida va mucho más allá de eso. Entonces también como toda la parte de edificar como esos valores, esos mensajes, es ¿verdad? ¿Qué estás dejando? ¿Qué huella estamos dejando en las demás personas? Porque al final de cuentas nos vamos a ir de este mundo tarde o temprano. Dale. Y creo que al final también... La vida se trata de eso, como qué impacto positivo, de qué manera puedes ayudar y calar en las personas. Y es algo que yo me he estado cuestionando mucho, y no creas, últimamente he entrado como en bastantes una conflictos discusión. Porque yo digo, ok, sé que también está toda esta parte comercial, que para mí es importante porque es lo que me mantiene y es mi trabajo, uh-huh. y no la puedo descuidar. Pero también quiero hacer como estos esfuerzos, ¿verdad? Como de... Más con una plataforma, con esa visibilidad, creo que uno puede y tiene el deber de ayudar a muchas personas. Y hace poco se me dio una oportunidad con unas amigas, lindísimo, que es un proyecto que tenemos que se llama Cajas de Amor. Y a raíz de toda esta situación del COVID empezamos a ayudar a familias vulnerables, ¿verdad? Que han sido afectadas y estamos tratando de darles como esa ayuda. Entonces, sí, yo creo que es como un granito de arena muy pequeño que uno puede aportar, pero bueno, yo creo que uno puede empezar por la gente más cercana, y creo que si todo el mundo se empieza a sumar, sí se pueden hacer grandes diferencias. No vamos a cambiar el mundo. Pero lo que vos decís, ¿qué pasa si todos hubieran seguido sus pasos, verdad? O sea, vos estás influenciando a miles de personas que te siguen. ¿Cuántos de ellos van a replicarlo? Bueno, hay mucha gente ahorita, y lo rescato y me encanta que de verdad se están volcando para ayudar a los demás, y me parece lindísimo que se están metiendo en un montón de iniciativas y que... O sea, que realmente están haciendo algo por el país y eso para mí es valiosísimo. Y últimamente he visto a muchísima gente así como súper generosa y desprendida. Y es muy fácil o muy normal juzgar, ¿verdad? Hasta a veces personas que uno tal vez creía que no y están dando la milla extra. Y uno se queda callado, ¿verdad? Y uno dice, wow, de verdad que sí. Es increíble como a veces juzgamos sin, ¿verdad? Sin dar esa oportunidad de que cada persona tiene una historia y cada persona es un mundo. Sí, sí. Como yo lo veo, Mari... Sinceramente, yo creo que todos somos y podemos llegar a ser influencers, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todos en nuestro círculo, yo soy influencer de mi mamá y mi hermana, nada más, yo creo. ¿Eso crees vos? En nuestro círculo. Pero no lo creo. Pero en nuestro círculo, ¿verdad? Uno puede llegar a ser o influenciar a personas positivamente. ¿Qué pasa si yo nada más logro influenciar a 5 personas? Pero esas 5 personas logran influenciar a otras 5 personas. Obviamente hablando de algo positivo, ¿verdad? Como esto que vos decís, alguna dinámica de esta manera. Entonces yo creo que nuestro día a día, lejos de toda esa imagen de Instagram, de mis fotos perfectas, de aquí estoy con mi novio, mi vestido de baño, esto, lo otro, el mae también, aquí estoy luciendo mis músculos, esto, lo otro. Creo que podemos también tornar todo eso una manera positiva de influenciar a la gente y ser, pucha. Sí, al final, vale, así sea una persona que logres ayudar a ser mejor, ya eso lo vale todo. Y no necesariamente tiene que ir asociado. Obviamente todas estas asociaciones y fundaciones y estos proyectos de ayuda social son lindísimos, uh-huh. pero... O sea, no lo vería como solo enfocado en eso, porque uno puede hacer la diferencia por personas a su alrededor desde muchos ámbitos. Así sea ayudarlos a mejorar su autoestima, por ejemplo. Sí. Eso es valiosísimo. ¿Y cuántas personas no se levantan súper deprimidas? Que necesitan esas palabras de aliento.
Y me imagino que eso te pasa y que te escriben, Mari, no sabes cómo me alegraste el día, Mari, no sabes con lo de las palabras que dijiste, cómo impactaste, y son cosas que uno no ve. Claro, uno ni se imagina, pero sí, me ha pasado y eso es muy lindo. O sea, como acciones tan pequeñitas que para uno tal vez hubieran sido insignificantes, ¿verdad? Y cómo llegan a construir o a calar de manera positiva en otras personas y que pueden transformar actitudes. Y eso sí, me encanta. Ya vamos cerrando aquí, Mari. Si tuvieras que Okay. cambiar algo de este mundo de influencers, Yo dije influencers. ¿qué cambiarías? Ok, sí me gustaría que, ¿verdad? Que pudiera tornarse hacia algo menos mundano o superficial, que es todo Me lo que hemos encanta. venido conversando. Y también que yo sé que es difícil, y como te digo, hasta a mí me pasa también en el día a día, siempre entro en esos conflictos, pero que realmente uno pueda ser real con lo que está compartiendo más allá de el pago que haya de por medio, ¿verdad? Más allá de las presiones sociales, pero que uno realmente pueda ser honesto con lo que en serio piensa, siente, con lo que es. Es como esa unidad de vida, que exista esa coherencia de lo que proyectas con lo que realmente Lo que haces. representas. Mari, muchísimas gracias, en serio, por estar acá. Lejos de todo lo que representas en redes sociales y demás, creo que nos llenas a cada uno de nosotros un espacio con tu carisma, el día a día, verte en redes sociales y demás, ayudando a muchas personas. Sé por experiencia propia que sos una gran persona, sé por experiencia Gracias. propia que tenés un gran corazón cuando estuviste viajando con nosotros. Y bueno, o sea, la parte de representar o dar la mejor cara por una empresa a veces no es fácil. Y también lo decíamos, también por ejemplo, de dónde estamos, que para la gente tal vez a veces no sabe, pero yo contacté a Woods, a ese restaurante aquí en Curriabat, de una forma muy, muy directa y muy, muy yo, porque yo sé que ellos también comparten una ideología muy, muy certera y muy directa de lo que queremos ser. Para los que no han venido, para los que no conocen, no vengan si no van a conocer en realidad cómo es esta experiencia. Esos chicos nos han ayudado montones, es difícil inclusive, yo a veces me pongo a pensar, Mari, que qué difícil como mercadear un producto, ¿verdad? Que no suene muy monótono, pero es que a veces hay empresas como estas que se lo merecen, que se lo merecen y con todo el corazón. Entonces, bueno, agradecemos a ellos de todo corazón. Mari, de nuevo, sos grandiosa. Porfa, nunca dejes de ese carisma de lado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y espero que continúes llenándonos de lindas cosas y sonrisas y cosas positivas todos los días. No, muchas gracias, Fabio, de verdad, por abrir este espacio, por tomarme en cuenta y permitirnos compartir un poquito de todo lo que pensamos y todo lo que llevamos adentro. Y Sí. gracias a todos ustedes por Bueno, y escucharnos. para los que no saben, les tenemos una sorpresa por ahí. Mari nos va a estar acompañando a un viaje el próximo año, pero todavía no podemos decir el destino. Entonces, ahí sigan las redes de Mari, que por ahí lo van a saber. Estoy muy feliz, esperemos en Dios que todo salga bien Sí. y que nos veamos por allá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabi. Gracias a todos.